Por supuesto que lo sé. Pasa que hay que controlarse, ¿no? Hay que controlar las emociones. Bueno, Alexander Topuria, el conquistador hermano de Ilia Topuria, ha llegado a la UFC y hay un montón de gente que me ha preguntado, Oscar, ¿crees que es tan bueno como su hermano, como Ilia Topuria? Bueno, evidentemente, eso solo el tiempo lo dirá. Ilia Topuria dice que es muy bueno y vamos a ver hasta ahora qué es Alexander Topuria y hasta dónde puede llegar, pues solo el tiempo lo va a decir. Yo no vine aquí para hablar. Mira cómo está él. Yo vine aquí para hacer trabajo. ¿Cuál es mi trabajo? Dentro de la jaula, quebrar al oponente. El récord de Alexander Topuria es de 5 victorias y una derrota. Aquí ya hay una diferencia importante con Ilia Topuria. Después vamos a estar hablando del tema de la derrota porque al parecer lo dejó tocado. Después de esa derrota estuvo un tiempo bastante, bastante largo sin pelear. De hecho, estuvo casi 5 años sin pelear después de esa derrota. Lo cual te dice que evidentemente esa derrota le pesó bastante, bastante en su carrera porque no la siguió. No la siguió después de esa derrota y le costó volver, le costó muchísimo volver. Él pelea en las 135 libras, no es como Ilia Topuria, Ilia pelea en 145, él pelea en 135 y parece un tipo que es extremadamente grande, o sea, a mí me parece bastante, bastante grande y musculoso. Lo que pasa que es una división en la cual le conviene estar también por ese mismo tema. No es tan grande, yo creo, a nivel muscular como Ilia Topuria. Creo que esto es evidente también por el mismo peso de ACB, que no es tan grande muscularmente, pero sí tiene una madurez ya importantísima. Otra cosa interesante es que en su carrera no tiene decisiones. 0 decisiones en su carrera. Tiene 3 victorias por TKO y una derrota por TKO, pero no tiene ninguna decisión. O sea, sus peleas no llegan a decisión, casi siempre la finaliza. Comenzó a pelear en 2015, prácticamente era un chamaquito, estamos hablando que tenía aproximadamente unos 19 años, te das cuenta de que estos chamacos están peleando casi casi desde niño. Prácticamente cuando nosotros nos estábamos chupando el dedo, pues ya Ilia Topuria y Alexander Topuria pues, estaban peleando, ya estaban metidos en una jaula. Y con 19 años celebró esos 3 combates, 3 primeros combates, recuerden, hasta que llegó esa derrota. 2 victorias primero, obtuvo esa derrota y a partir de ahí entonces se tomó un tiempo muy largo fuera. La primera fue ante Andrés Braulio. Este peleador tenía 0 y 3, o sea, 0 victorias y 3 derrotas. La verdad es que los récords de los peleadores que él ha enfrentado tampoco es que sean los mejores récords del mundo, pero todos los peleadores comienzan por ahí porque hay gente que va a criticar. No, pero es que mira, todos los peleadores tienen récord negativo. Sí, es lo normal. Tú no empiezas peleando con gente que van ganando y ganando y ganando y ganando y simplemente te enfrentas a esos tipos cuando tú también vas ganando, ganando, ganando y ganando. Es ahí cuando te empiezas a enfrentar con tipos realmente buenos. Esta pelea la ganó muy, muy rápido. De hecho, la ganó en el primer minuto con una sumisión. Ganó rapidísimo. Después, su segunda pelea contra Alejandro Rumín, que tenía 1-1, ese era el récord que tenía, fue también victoria por sumisión. Aquí tenemos 2 victorias muy rápido. Entonces, obtuvo esas victorias muy rápido, muy, 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 muy rápido. Y parece que se vino arriba también porque las peleas las estaba celebrando con muy poco tiempo entre ellas. O sea, tenía una pelea prácticamente al mes, ya estaba peleando de nuevo y así. Como se veía que estaba ganando muy fácil, pues le daba para seguir peleando, peleando y peleando. También, la madurez muscular que él tenía en ese momento no era muy grande. De hecho, si vemos los videos se van a dar cuenta de que Alexander Topuria, bueno, es que tenía un físico de un chamaco de 19 años. Esa madurez muscular todavía no estaba. Esa madurez muscular que tiene ahora, que evidentemente secarse le cuesta muchísimo. Entonces, marcar el peso, pues le costaría bastante más ahora que cuando tenía 19 años. Esto es evidente. Y aquí es donde llegó su primera derrota. Esta es la derrota que le digo que parece que fue dolorosa para él. De todos modos, habría que entrevistarlo y preguntarle este tema. Que sí invicto, por cierto. Ivanov sí invicto, no peleó más. No sé por qué, porque a partir de 2017 no tiene en su récord más nada. Pero parece que no era un mal peleador.
porque esa era la primera pelea que él celebraba, le ganó a Alexander Topuria por TKO, pero siguió peleando, hizo algunas peleitas más nada más, peleó hasta 2017 y después parece que nunca más peleó, pero igual siguió ganando. O sea, este sí era bueno, este al parecer era bueno, lo que pasa que por lo que sea no siguió peleando. Ahora, tengo que decir una cosa, era evidentemente mucho más grande que Alexander Topuria, mucho, de lejos más grande que Alexander Topuria. Y por otro lado, Topuria estaba intentando llevarlo al piso, ustedes pueden ver las imágenes también, hizo muchísimas trampas. El árbitro, pues muy mal, porque yo creo que aquí tenían que haberles restado puntos. Pero el tema es estar repitiendo y repitiendo y repitiendo y repitiendo una falta, que es el hecho de agarrarte de la jaula todo el tiempo, porque la presión que le estaba poniendo Alexander Topuria era impresionante. Y a pesar de que el tipo era mucho más grande que él, tenía que agarrarse de la reja. O sea, tenía que estar haciendo trampa constantemente. Y me llamó la atención que nunca se paró el combate, o por lo menos las imágenes que oí, no se paraba el combate, a pesar de que el tipo se aguantaba y se aguantaba y se aguantaba. A esto tú le llamas la atención una, dos, tres veces, pero después le tienes que restar un punto sí o sí. Tienes que detener la pelea y restarle puntos, porque es que si no, no tiene ningún sentido. Bueno, que al final esta pelea la termina perdiendo. Yo creo que precisamente por ese desgaste de estar peleando con un tipo que es mucho más grande que él, al final pues se queda sin gasolina y pierde por ti que yo. Y a partir de esta derrota es donde les digo que él dejó de pelear. Estuvo desde 2015 hasta 2021 sin pelear. No peleó más. Parece que esa derrota pues lo tocó. Lo tocó un poco, lo chocó. El hecho de venir ganando, ganando y después perder, parece que lo tocó. Que esto es algo que le puede pasar a cualquiera a nivel psicológico. O que él mismo dijo, bueno, voy a tratar de enfocarme precisamente en lo que no hice bien. Y a partir de ahí se enfocó muchísimo. Y luego regresó en 2021. Y peleó en 2021 con Lucas Tenorio. Ganó en 1 minuto y 48 segundos también por ti que yo. O sea, muy rápido, muy rápido. Las peleas que le ha ganado, ya les dije, le ha ganado rapidísimo todas. O por sumisión, o las ha ganado también por ti que yo. Son peleas que él ha venido ganando fácil. Después peleó con Alberto Ibáñez, que ganó en 1.54, o sea, vean que sigue ganando muy, muy rápido. Y esta también, TKO con Graham Pound, muy rápido la ganó también. Y la última, con Johan Sagas, esta creo que es la única que hizo en WOW, que es precisamente esta compañía en España que está creciendo muchísimo, y ganó también en 1.27, la ganó en WOW, y a partir de ahí, entonces pues, ya pasó a la UFC. Vean que ha tenido 3 victorias consecutivas, tuvo 2 victorias en 2015, y por eso es que tiene este récord, que es de 5 y 1, 5 victorias y una derrota. Y repito, todas las victorias que ha obtenido han sido por finalización. Y esa derrota que tiene también, o sea, nunca llega a las decisiones. Ahora, si es tan bueno como Ilia Topuria o no, es muy complicado. Yo creo que es muy difícil llegar al nivel que tiene Ilia Topuria. Alexander pues tiene tiempo, es muy joven todavía, tiene 28 años y tiene tiempo de demostrar todo lo que hay en sus guantes, tiene muchísimo tiempo. Pero a Ilia Topuria yo creo que lo diferencia también la mentalidad que tiene. Ilia tiene una mentalidad que es de locos, es de locura, es de campeón. Es una mentalidad muy difícil de adquirir. Hay que ver si su hermano también la tiene. Evidentemente el hermano siempre está entrenando con él, todo el tiempo están juntos. Así que algo tiene que tener también, y él es el hermano mayor. Eso también tienen que tenerlo en cuenta. Vamos a ver cómo le va a Alexander Topuria dentro de la UFC. Si es tan bueno como Ilia Topuria, o más bueno que Ilia Topuria, pues entonces va a ser campeón mundial. Porque a Ilia yo lo que le auguro es precisamente eso, ser campeón mundial. Tarde o temprano creo que Ilia Topuria va a ser campeón mundial. Si Alexander Topuria llega a ser ni siquiera tan bueno, igual de bueno que Ilia Topuria, ya está, lo más probable es que llegue a ser campeón mundial, como mínimo top 5. Pero, repito, esto solamente el tiempo lo dirá. La madurez física sí se le nota muchísimo, muchísimo, muchísimo. La madurez física es completamente impresionante. Del chamaquito que estaba peleando en 2019 al físico que podemos ver a día de hoy en Alexander Topuria, va un montonazo. Pero un montón, un montón, un montón, un montón. Va demasiado, demasiado. De todos modos, vuelvo y repito, el tiempo dirá si es que está parejo. Esta es la historia hasta ahora, al menos dentro del mundo de las peleas, de Alexander Topuria. Y vamos a ver cuándo debuta en la UFC, cómo debuta, contra quién debuta y si puede seguir esa racha de victorias que tiene. Nuevamente, una derrota en el mundo de las MMA no significa absolutamente nada. No significa nada. Para mí, al menos, estaba peleando con un tipo mucho más grande que él, que no era experimentado porque no tenía peleas profesionales todavía, pero evidentemente era bueno porque, vuelvo y repito, está invicto todavía, hasta ahora. De todos modos, como siempre, ustedes me han dicho por abajo lo que piensan y nos vemos en la próxima aventura, gente. Chao. Por supuesto que lo sé. Pasa que hay que controlarse, ¿no? Hay que controlar las emociones. Como pega, ¿no? No, no, le
está diciendo que pare. Le está diciendo. ¿Le ha dicho que pare o le ha dicho que le está pegando detrás de la nuca? Ah, la ha palmeado, palmeado. Que Alexandre Topuria va por la lucha. Bueno. Alexandre Topuria. Sigue peleando, sigue golpeando. Todo es potente. Ojo, esto puede terminar y termina.